Hola a todos, RuemusCar Forever comentando aquí un nuevo vídeo. Bueno chicos, aquí os tengo un nuevo vídeo de Fórmula 1 2010, ante penúltima carrera de temporada. Estamos en el Gran Premio de Corea del Sur, circuito de Yongyam. Y vamos a ello chicos, un circuito y un gran premio que sobre todo da muy buenos recuerdos a los españoles y concretamente a Fernando Alonso, ya que aquí fue una de sus victorias más recordadas en su carrera en Ferrari, en su etapa en Ferrari, ya que madre mía qué carrera de 3 horas y media, me acuerdo yo, que creo que estuvo 20 minutos parada al comienzo por la lluvia, luego estuvieron 17 vueltas en safety car, o sea, fue tremendo, 17 vueltas, o sea, casi una hora ya solo en 17 vueltas hasta que empezó la carrera, luego hubo un accidente, volvió otra vez de safety car, luego creo que volvió una bandera roja, luego otra vez safety car, o sea, es que fue tremenda la carrera, creo que duró casi 4 horas y casi ya no se veía nada en Corea, era casi de noche cuando acabó la carrera. Así que bueno, pues vamos allá chicos, aquí tenemos el tema del neumático, vamos a efectuar como siempre la estrategia del neumático duro para comenzar. Vamos a darle, espera, vale, vamos a darle 8 giros, porque aquí pone que el blando son 4, así que bueno, pues aquí tenemos 8 giritos. Y vamos a ello compañeros, que a este paso Sebi va a coger, me va a tomar la delantera y va a acabar la temporada antes que yo, que yo la he empezado un año y medio antes que él, así que... Vamos a ver si ya conseguimos acabar ya hablando en serio en este mes de mayo la serie, yo creo que sí, ya solo quedan 3 capítulos, así que bueno, a lo mejor me lío luego y... o me lío incluso esta tarde y me planteo hacer todos enteros. Y en este capítulo de momento tenemos a Vettel en la pole, seguido de Webber. Ojo, Vettel lleva duro, por lo que he visto, más hablando. Creo que he visto a Webber, a Vettel con el neumático duro. Vale, interesante estrategia. Pues bueno, pues vamos a ello. Aquí muchísima degradación, así que posiblemente los que lleven neumático blando no duren más de 4 vueltas. Como sabéis, dejamos 10 segundos de margen. Lo contabilizamos en la esquina superior derecha, cuando el icono pone 10 de la vuelta. Le damos. Vale, Rubén, cuidado aquí. Vamos a ir con calma. El neumático tiene que estar de momento un poquito frío. Ahí está. Buena curva. Hay que tener mucho ojo en las dos primeras curvas, chicos. Hay que tener muchísimo cuidado. Ahora en la que viene ahora, que obviamente ahora es peor, porque encima es a toda velocidad. A ver, cuidado. Vamos a ir con calma. O sea, no me importa aquí perder un segundito. Lo que importa es que no cometamos errores, porque si no, vamos mal. Y a partir de aquí vamos a cambiar de un delantero, que también se lo vi en el vídeo de Sebi, del primer capítulo que ha subido el modo trayectoria. Y parece que no, pero se nota la diferencia. O sea, el sector revirado, como es el caso de ahora, de Corea, nos puede venir muy bien esta ayudita del alerón. Perdamos a lo mejor un pelín de velocidad, pero el coche es mucho más conducible y sobre todo tiene mucho menos understeer, mucho menos subviraje. Pues aquí en estas curvas el coche entra horrible. Y ahora parece que con esto va un poquito mejor. Ya poco a poco lo vamos alcanzando. Importante no cometer errores, Rubén. Importantísimo. Porque si en este episodio Webber consigue la victoria y yo consigo estar más atrás del cuarto puesto, ya estamos fuera del mundial. Porque ya serían más de 50 puntos de margen. Ahora mismo son 38 lo que tenemos al comienzo de este capítulo. Así que tenemos que tener mucho cuidado y obviamente rezar para que no gane Webber. Eso es lo primordial. Vale, estamos ya pegados. Cuidado también la primera curva, Rubén. Que la diferencia, hay veces que yo cojo la de... Porque claro, ya estoy acostumbrado al Fórmula 1 2019. Y a frenar súper tarde. En cambio aquí hay que frenar... A ver, no hay que frenar tampoco súper pronto, casi en la recta. Pero sí que es verdad que tienes que frenar el icono de 150-100. Por ahí tienes que empezar a frenar ya. Porque si no te vas largo y... Vamos. Tremendo. Vale, estamos ya aquí al lado. Ojo. Cuidado, 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 no demos. Uf. Casi, casi nos llevamos por delante a Di Grassi. Bueno, hemos conseguido al final una posición más. Vale, bien. Yo... ¡Ay! Webber está por delante. Pero Webber, ¿qué lleva? Eso es importantísimo saberlo. Ojalá saber qué lleva Webber ahora mismo. Ojalá hubiera aquí Team Radio para saberlo. O director de carrera mismamente. Pero creo que no lo hay en este juego. O al menos yo no lo sé. Y rezar que lleve blando, porque si lleva blando tendrá que parar muy pronto a cambiar el neumático.
Cuidado aquí. Eso sí, tampoco podemos empezar a perder tantísimo tiempo con los pilotos más lentos. Vale, bien. Bien hecho. Gran adelantamiento. Vamos, venga, venga, venga. Acelera. Senna, por Dios. ¿Acelera o aparta? Come on, speed up. Pero, tío. Vale, que yo me he intentado meter, pero es que vamos. Por Dios. Bueno, no pasa nada. Un toquecito lo puede tener cualquiera, ¿no? Pero es que, macho, es que madre mía, ¿cómo frena así de pronto? Vale, mucha gente entrando ya, ¿eh? Mucha gente entrando a poner el neumático más duro. Vuelta 2. O sea, vuelta, bueno, a ver, vuelta 3. Pero vamos, que han entrado al final de la vuelta 2. Tremendo. Por exterior a Kovalainen. Vale, iba un pelín pasado, pero sí que es cierto que casi conseguimos la maniobra. Bueno, nos hemos acercado, que eso es lo importante. Vale, por el exterior lo va... Bueno, no, interior. No me la voy a jugar, Rubén, no te la juegues. Que no estás para jugártela. Uf. ¿Ves? ¿Veis por qué digo que no hay que tocar los pianos interiores? Porque este juego trompea, seguro. Y circuitos peligrosísimos. O sea, el de Singapur es tremendo, como toques algún piano. Vale, y creo que no estoy cambiando el tema de lo del alerón. Bueno, me da un poquito igual, porque la verdad es que estoy mucho más cómodo con esta configuración de coche. Vale, ya por delante Kovalainen. Que ojo, que ese error sí que es verdad que ha sido culpa mía completamente. He pisado el piano, he ido muy agresivo y casi me cuesta un trompo. Pero bueno, hemos conseguido controlarlo, hemos perdido un poco de tiempo, un segundito, pero bueno, tampoco para tanto. Podemos continuar. Veamos quién va parando. Cuanto más pilotos paren, mejor para mis pretensiones. Me está empezando a picar la nariz. Me está empezando a picar la nariz. Voy a aprovechar ahora. Corre. Ahora. Ah, ah. Joder. ¿Por qué siempre me pica la nariz cuando grabo? O cualquier parte del cuerpo. Que parece que mi cuerpo detecta automáticamente cuando voy a empezar a grabar. Y empieza a picarme. ¿Para fastidiarme las grabaciones o qué? Voy a aprovechar, voy a seguir. Mientras tanto estamos en recta. Aquí no hay rebufo, así que me da un poquito igual. Está en la estela de la rosa. Creo que me voy a ir interior. Vale, hasta luego. Y Chandok, Chandok. Chandok en este juego, por Dios, que está delante de uno de los Williams. Vamos a ver que Williams sí que es verdad que en 2010 no tuvo un rendimiento genial. Pero vamos a ver, estamos dando un Hispania. Este tío, madre mía, qué cheto. Por Dios. Pero sí, muy igualados todos, ¿eh? O sea, están todos pegados todavía. No, 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 no. Uf. No, 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 no me adelante. La Rosa, por favor, no me adelantes. Uy, ha trompeado. Uy, no sé si le tocó yo. No sé si he llegado a tocar yo o se ha ido él directamente fuera. Que también la IA intenta en algunos lugares que son un poquito difíciles de adelantar. Bueno, y Chandok intentando adelantar uno de los toros rosos, este tío, tremendo. Cuidado. Cuidado, Rubén, que ya hemos tenido algunas disputas con algunos pilotos y ya esto empieza a ser preocupante y peligroso a la vez. No te van a dar una penalización. Pero, Dios, lo que me están haciendo perder es que no es normal. Bueno, ya cuando aquí frenan directamente, pues ya no sé. Por favor, Julio, para. Bien. Vale, todo el mundo parando ahora. Creo que ha parado también Weber. Así que Weber lleva el blando, bien. Eso es muy bueno. Eso significa que luego con el duro supuestamente tenemos que volar. Ahora. Y con el duro ellos lo van a pasar mal. Así que lo bueno es que Weber parece ser que lleva la estrategia menos óptima. Parece ser. Hamilton parece que sí que lleva el duro. Vale, aquí nos vamos a acercar. Para intentar prepararnos ahora la maniobra. Rubén, recuerda, no pise piano interior, por favor. Bien ahí. Ábrete, ábrete, hay mucho espacio. Y ahora, segura. Bien. Perfecta maniobra, ahí sí, has ejecutado un smooth operation.
Mejor dicho, una smooth operation. Esa es. Gomas y frenos a mí me gusta. Temperatura óptima, temperatura óptima. Ese andamiento me ha gustado mucho. Estamos recordando por primera vez a Hamilton en la carrera. Casi 5 décimas. Vamos, vamos. El objetivo es Weber. O sea, el objetivo es recortar a Weber. Si nos suma a Hamilton, pues bueno. Pero recortar a Weber es la clave de este capítulo. Bueno, a ver, que lo importante sería ganar. Pero ya me entendéis, ¿no? You know what I mean. Vale, empieza a haber un pelín de desgaste en el neumático duro, pero bueno, no es preocupante. Casi 1,5 segundos hemos recordado a Hamilton esta vuelta. ¡Por Dios, Barrichello! Pues nada, vamos a tener que intentar adelantarle ahora. ¿Qué vas a hacer? ¿Interior o exterior? ¡Aclárate! Vale. ¡Uf! Punto de pasarme y Barrichello, que ha ido por fuera a intentar adelantarme. Y creo que Barrichello ha cogido y ha dicho: voy a intentar colarme por el exterior, por fuera de pista. Y ha estado a punto de salir a la jugada. Pero bueno. Estamos estos, ¿eh? Todo el mundo ha entrado ya. Bueno, a ver, me refiero, no todo el mundo ha entrado. Los que llevan neumático blando se han entrado ya. Vamos a la primera vuelta sin tráfico aparente. A ver, que lo poquito a poco le vamos sumando tiempo. Un segundito a Hamilton del primer sector. Venga, venga. A lo mejor que Hamilton está siendo acosado por alguien y le está haciendo perder tiempo. Lo importante en este juego es que la IA luche, porque cuando la IA lucha pierde muchísimo tiempo, fijaos. Otras 6 decimitas. Y por primera vez creo que no va a haber nadie que me tapone. Bueno, cuidado. Cuidado, Rubén, cuidado. Que no entiendo por qué aquí lo cuenta como curva saltada, si en realidad lo único que pasa es que te sales por fuera. Pero bueno, no sé. Para alguien más en boxes, Liucci. Colocamos quintos. Y hemos recortado un segundito con uno a Hamilton. Uf, a punto de pasarme. Y Barrichello de momento nos aguanta, ¿eh? No nos hemos escapado completamente de él. Y a partir de aquí empieza el turno de las paradas con neumático más blando. Ahora van a empezar a efectuar la parada los que iban el duro. Claro, está la parte final a volar. Vale, bien. Vamos ahí. Primer sector, 53.8. Cortamos 6 décimas a Hamilton en el primer sector. Seguimos recortando, ¿eh? Creo que es el Hamilton. El que está en el primero del grupo es Hamilton. Supongo que parará ahora. Yo voy a intentar estar una más, porque ahora parece que me encuentro más cómodo con el duro. Y luego un sprint final a tope sin reservar nada de neumático blando. Pero yo tengo más degradación que ellos, porque yo voy un poco más a saco en las curvas. Me salgo un poco por fuera, pero esta vez no me cuenta, no entiendo por qué, pero bueno. No sé lo que ha ocurrido en esa curva, todos entran. Todos entran. Por favor, que le hagan perder un poquito de tiempo a Hamilton. Estupendo, tu coche es el más rápido de la carrera. Y hemos hecho vuelta rápida 42.4. Los mecánicos están preparados. Vale, y creo que va a ser momento de meter motor, ¿eh? Vamos a meter motor. Todo lo que sea sumar ahora es bueno. ¡Ojo a Massa! Porque ojo como esté así confirmado, ¿eh? Porque Rosberg segundo, Massa tercero, Liucci cuarto. Tremendo, ¿eh? Puede ser la carrera que estaba buscando. Puede ser la carrera de la oportunidad. Obviamente si no acabamos nosotros.
Que eso ya es otro tema. Hacemos el primer sector más rápido, 53.6. Seguimos haciendo los tiempos constantes. Pero vamos, que la carrera... A ver, que no sé si han entrado todos. Uy, uy, cuidado. Cuidado, Rubén, no te salgas. No sé si han entrado todos en boxes. Yo supongo que sí. Que están todos ya con la parada efectuada. Ahora mismo debería ofrecerte un rendimiento máximo. Tienes que entrar a boxes. Sí, sí, tranqui, tranqui. Voy a entrar. Que por cierto, no me conozco la parada en box. No me acuerdo ahora mismo de la de Corea. Creo que es ahora aquí en esta curva. Uy, a punto de tocar aquí la línea. Reduce antes de la línea y activa el limitador. Vale, de vamos a poner aquí crucero. Y aquí por si acaso voy a aflojar. Frena al llegar, que no me fío. Y no quiero perder. Y no quiero perder nada, vale. Pues ojo cómo vamos a salir, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Tercero. Cuarto. Desactiva el limitador de velocidad. Aquí esto automático. Ojo. Octavo, vamos a salir. Pero octavos pegados. Y con neumático nuevo. Es decir, que a mínimo a ellos los alcanzamos. Vas a perder agarre delante porque te estás comiendo las turbulencias del que tienes enfrente. ¿Y qué hago, compañero Jorge? Cuidado, Rubén, no la cagues ahora. Porque mira Weber dónde está. Mira Weber dónde está. Está aquí, al lado. Y Kobayashi creo que iba neumático blando. Pues a por él, ¿eh? No podemos desperdiciar esta oportunidad. Madre mía. See you later, compañero. Venga. Pues ojo que puede ser la oportunidad, ¿eh? Puede ser la carrera de la oportunidad. Fíjate el tiempo que ha hecho Webber, un 56. Vamos, vete, le alcanza Hamilton, por Dios. Puesto de podio lo tenemos asegurado, ¿eh? Con la velocidad que tenemos, aseguradísimo. Y Massa está ahí también. Por favor, Massa. Quien está luchando es por el mundial, soy yo y no tú. Por favor, ¿eh? Sí, va a ganar Rosberg esta carrera. Porque yo creo que no lo voy a poder alcanzar. Y Vettel lleva hablando. Claro, Vettel lleva hablando. Y le estará recortando a Hamilton. Así que si le puedo adelantar, a mí me viene perfecto, ¿eh? Pero a ver, si te metes por el exterior, pues a ver, si vas a cubrir interior, yo me meto por el exterior. Solo tengo claro, vale. Hamilton está cuarto. Que no sé qué Hamilton que lleva. Creo que lleva hablando también. Pero eso sí, Webber va a perder unos poquitos de puntos. Aguantar, Liucci, por Dios. Ya te ayudo yo. Tranquilo, ya te ayudo yo. Y ahora estoy haciendo yo un poquito de tapón al bueno de Hamilton. ¡Ostras, ostras! Que no le quiero molestar a Liucci porque Liucci puede ser un aliado en la parte final. Uy, ahí va, se ha ido por fuera. Pues F. Lo de Hamilton cuarto ya. Pues bueno, a ver, nosotros tenemos que intentar ganar esta carrera. Uf. Vamos a tener súper difícil. Súper complicado. Segundo puesto no, digo el primero. Segundo puesto, si no cometemos un error, lo tenemos. Pero el primer puesto sí que es verdad que lo vamos a tener mucho peor. Que le estemos recortando lo que le estamos recortando. Que son casi 3 segundos. Claro, Hamilton va a empezar a rodar al ritmo que puede rodar porque no tiene a nadie por delante. Y última vuelta. Nos vamos a alcanzar a Rosberg por una vuelta, creo yo. Está ahí, al fondo. Cuenta 5. Tiempazo. Cuidado con el tema de la
de la grabación. Menos mal que entré una vuelta más tarde, porque si no me cargo los neumáticos blandos, ¿eh? Que no estoy yendo a conservar, es que tengo que ir a atacar. Claro, aquí no estaban permitidas las órdenes de equipo en 2010. Sería muy interesante poder escuchar a Rob Smedley decirle al bueno de Massa: ok, so Fernando is faster than you. Pero no. Pues yo creo que vamos a ir a por el segundo, ¿eh? Que tampoco es malo, ¿eh? Pues vamos a recortar un poquito. Le vamos a recortar 6 a Hamilton y bastante a Webber. No sé si es suficiente para seguir teniendo alguna opción matemática. Uy, 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 Massa. Uno de los Mercedes va justo delante de ti. Ya, Rosberg no lo voy a poder alcanzar, no te preocupes. Pero bueno, el segundo puesto lo tenemos. Segundo puesto lo tenemos, chicos. Y ya eso quedarán dos. Te lastima porque Rosberg una vuelta más y le ganamos también la posición, ¿eh? Qué lástima porque una vuelta más y a Rosberg le ganamos. Pero bueno, da igual. Contento, segundo puesto, va a saber a gloria. Vale. Bien. ¡Vamos! Ok, hemos salvado la bola de partido. Bueno, a ver, no era una bola de partido muy preocupante, pero luego viene Brasil, que es así que va a ser más preocupante. Webber sexto. Eso es tremendo, tío. Adelante a Finaco, Bayasi y a Liucci, tío. Es decir, que de recortarle bastante, 10 puntos. Pues qué bien, ahora va a estar a 28. ¡Buah! ¡Tremendo! A 28 puntos. A ver, a Hamilton recortamos 6. Hamilton nos va, bueno, suma a Webber 4. Le va a recortar otros 4 puntos. Se va a comprimir un poquito más el mundial. Pero ya sí que es verdad que Webber tiene una bola de partido. Porque si Webber gana el Gran Premio de Brasil, ya está el campeonato decidido. Qué lástima, porque podíamos haber conseguido la victoria en este Gran Premio. Pero bueno, a ver, que tampoco estoy nada insatisfecho. Es decir, el único error que ha cometido ha sido un pequeñito trompo, que al final incluso he conseguido salvar. Así que bueno, tampoco está del todo mal. Venga, vamos a afrontarlo un poco también con optimismo. Creo que lo podemos conseguir todavía. Quedan 2 citas. Y quién sabe lo que puede ocurrir a partir de ahí, ¿no? Pues venga, vamos a animarnos un poco, que todavía queda bastante cosa por luchar. Así que chicos, muchas gracias por haber visto este capítulo. Dadle un me gusta, compartirlo por todas las redes sociales que podáis. Suscribiros al canal para próximos vídeos. Y nos veremos en el siguiente. ¡Adiós!